lindo día, qué lindo programa, sí. Qué linda ciudad. Sí, y qué linda su gente. Y su gente. Y qué lindo recibir aquí en nuestro living al legislador Leopoldo El Puma Rodríguez. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. Buen día a ustedes. La verdad que es un gusto tenerlos de nuevo aquí en La Cocha. Es un gusto a nosotros. Es verdad, un gran placer. Igualmente, hablábamos recién igualmente. Con el señor intendente, que lo conoce un poco, me dijo. Sí. Y que, no sé si son parientes o algo así, no sé. Y la verdad que nos sentimos muy cómodos. De verdad, Puma, queremos agradecer en nombre de todo el equipo que está detrás de cámara, que desde ayer estamos aquí en La Cocha y es un lugar hermoso para, no solo para transmitir y trabajar, sino para venir a visitar. Bueno, vos sabés que según las circunstancias, con el intendente, él nos tratamos de... De dirigente a dirigente. Claro. Quisiera ver esas charlas entre dirigente y dirigente, ¿no? Sí. Y por ahí cuando hay otro motivo, ya soy el padre, claro, digamos. Claro. Saben separar los tantos. Cuando le conviene al intendente, político, padre, cuando no le conviene. Que, claro, porque así son los padres. Perdón, claro, perdón, padre supuesto. Y madre, pero así son ustedes. Así es. Bueno, y te toca un proceso donde, bueno, veníamos hablando con todos los actores y las entrevistas que hicimos de allá por el 2002 a hoy, 2021, de algo central que es para La Cocha, que esta industria que está amaneciendo, que está despertando y que lo tiene La Cocha como en un punto central para la región NOA, ¿no? Así es, hay que valorar el ímpetu que le puso a este emprendimiento el actual intendente. Este era en algún momento... queríamos que el municipio de La Cocha incursione en otra actividad, porque claro, siempre el municipio es obras públicas, servicios, la parte social, deportes, cultura, y en algún momento quisimos que el municipio se involucre en lo productivo. Y con el desaparecido y querido compañero Camilo Ale, hicimos en su oportunidad este proyecto relacionado con la actividad porcina. Y bueno, fuimos marcando diferentes pasos y el actual intendente lo profundizó aún más, agregando a la actividad elementos importantes como la sala de inseminación artificial, claro, ahora la fábrica de chacinado. Realmente va creciendo esta Marité actividad. Decía que cuando veníamos en enero estaba, digamos, como en un borrador ese proyecto. Claro, y que rápidamente el actual jefe de gabinete lo tomó como propio, lo trasladó en la gestión del querido Pumita y acá está, ¿no? Ahí está en plena actividad y como broche de oro tuvimos la presencia de nuestro presidente. Claro, el presidente de la Nación. Bueno, el actual jefe de gabinete inaugurando esa obra que es un punto de partida del municipio de La Cocha en lo que hace a la instalación de una industria, sí, una industria que nace y que seguramente a principios del año que viene irá alcanzando ya los impulsos, ¿no? Supuesto, legislador, estuvimos charlando de manera bastante extensa con el intendente y también con el subsecretario de Empleo y Producción acerca del tema. Ahora, desde el punto de vista político, lo que está haciendo La Cocha y estos avances que está generando y el haber tenido la presencia del presidente aquí en Tucumán, ¿usted desde qué lugar cree que los posiciona? ¿Qué están marcando? Mirá, nosotros cuando nacía la democracia, nosotros tuvimos un desafío. Nosotros decíamos que si bien La Cocha era la última ciudad de norte a sur, de sur al norte somos la primera. Qué buena mirada. Éramos la puerta sur de la provincia. Sí. O sea, nosotros queríamos decir, a ver, queremos que sepan que La Cocha está, que La Cocha forma parte del gobierno de la provincia, porque en esos años la provincia de Tucumán terminaba en Alberdi. Mm. Y de esa manera fuimos construyendo el municipio. De esa manera La Cocha fue creciendo. Y tuvimos puntos, pasos que marcaron
una diferencia. La Cocha es la primera ciudad que tuvo en el interior terminal de ómnibus. Claro. La primera ciudad que tuvo la terminal de ómnibus. Sí. ¿Verdad? Sí. Ahora, bueno, este tema de esta industria que nace. La pileta climatizada, la perdón. La pileta climatizada también. Qué hermosa también pileta que tuvimos allí. Sí, qué lindo sí, lugar. Sí, este. El actual intendente Pucho. Ah, bueno, perdón. Este, que yo quisiera. Permiso, señor Kahn. Gin tonic, por favor. ¿Sabés lo que va a salir ese café, no? Sí, yo sé lo que te va a costar. ¿Sabés lo caro que va a salir ese café? Perdón, legislador, ¿quiere algo? Que tengamos ¿desea tomar estas algo? Digresiones al aire, Dios mío. Y yo pensaba que era más profesional, pero trajo café con saquito. Pensaba que se iba a esmerar, que iba a hacer un café batido. Algo, un latte. Algo que tuviera gramos. Es verdad. Una cápsula, algo, por favor, no. Legislador. Pues no, qué rápido, no vamos a ofrecer nada. Qué rápido, qué rápido. Qué rápido, ¿entendés? Rápido, Leopoldo, ¿eh? Pero, ¿cómo? Qué por rápido. Supuesto, ¿no? Estuvo rápido. Que lo disfrute. Gracias, ¿eh? Gracias. ¿Por qué crees que le dicen pero el Puma? Estamos en una entrevista y viene a interrumpir la entrevista. Esto no puede ser. Bueno, hablábamos de cómo se han convertido en un polo importante dentro de la provincia y han ido tomando visibilidad. Y la política, porque nosotros hablábamos con el Pumita de la política, porque esto es la gestión, claro. Pero lo previo es la idea político, que viene del 2002, ¿no? Así es. Nosotros tuvimos en un solo periodo, no estuvo nuestro equipo de gobierno administrando el municipio. Después estuvimos en todos los periodos y siempre se refleja un crecimiento sostenido de la Cocha. Es un crecimiento sostenido en lo administrativo, en lo que se refiere a la obra pública, a los servicios. Todo se hace de manera sostenida. Es importante recalcar, exacto, que el municipio de La Cocha tiene prácticamente un parque automotor con unidades nuevas. Impresionante. Desde hace ya varias gestiones que lo renovamos al parque bueno, automotor. Bueno, te vamos a pedir ahora, Puma querido, que nos levantemos. Venga, venga. Y vamos a la parrilla porque allá está la plana mayor. Vamos ya a está donde, la plana mayor. A donde importa. Y ahora, y para cerrarlo, vamos a poner a La Cocha 4, sí, que van a cantar sí, como sí, si fuesen sí. 8 porque están los dos Rodríguez. Van a cantar, escuchame. Bien, afiname el garguero.